Pero ahora mira todo lo que haces. Trabajás en la peña, que 15 pesos no es tanto que te pagan. Después trabajás para darles de comer. Trabajás dando clases, no parás. Sí, sí. Por eso nosotros pensamos que, es, que eso es un ejemplo. Que hay chicos de esa edad que, que nacen o que están vienen de familias pobres y agarran para otro lado mal, pésimo, horroroso, violento, con drogas. Sí. Y hay chicos sanos y fabulosos que nosotros queremos mostrar, porque la Argentina tiene, como todo el mundo, tiene de todo, lo bueno y lo malo. Yo y bro. nosotros siempre se muestra lo malo, lo malo, lo malo. Entonces a mí ahora se me ocurre mostrar lo bueno. Yo y me bro, parece bro. que vos es un ejemplo importante. Bueno, muchísimas gracias. No, mi amor. Pero estaría bueno que, que entre todos podamos ayudar a la gente que no, que no, no encuentra una salida. Porque hay gente que... Que por ahí busco el camino más fácil. Y, ¿Cuál sí, es el camino más fácil? Para mí, ellos ven el tema de la droga. Eh, por ahí tengo amigos que se drogan. Y me dicen, y le pregunto, ¿qué, ¿qué le encuentran a ustedes? No, que te ayudo a olvidar los problemas, me dicen. A olvidar, a olvidar. Sí, pero... Pero la pero larga o sea, te mata y, eh, o, te, o te hace muy violento. Es lo que yo les digo, o sea, ustedes se olvidan los problemas de su momento, pero vuelven en sí y siguen los problemas, no llegan nada. Yo creo que... Si te ponen el pecho de situación van a salir adelante. Pero por su... Pero ¿Y que alguno sí, te da bolilla gente. o no? Sí. ¿Sí? Sí, gracias a Dios sí. Ay, bueno, eso es fantástico también, ¿ves? Sí. Es fantástico. Bueno, o sea que haces otra cosa buenísima.